Amigos, mi nombre es Erika Karina y bienvenidos a Eriquita Keto Love. En esta ocasión les traigo un batido de fresa cetogénico apto para este estilo de vida cetogénico y apto para donde están ustedes si hace mucho calor, como acá en Estados Unidos que ya comenzó el verano. Voy a romper mi ayuno con este batido. Esta vez no voy a tomar café cetogénico, pero sí me voy a tomar esta deliciosa bebida. Y lo que vamos a necesitar son los siguientes ingredientes. Fresas congeladas de su preferencia, pueden ser fresas, arándanos, frambuesas o zarzamoras o todas las que le mencioné anteriormente juntas. Yo aquí tengo 6 fresas congeladas. 1/4 de taza de leche de almendra, puede ser leche de coco, 3/4. 3/4 de crema de leche, big whipped cream, nata para montar, de la marca que ustedes deseen. Fíjense que tanto la leche de almendra como la crema de leche esté fuera de carbohidratos y azúcares. Hielo. El endulzante de su preferencia, yo esta vez estaré utilizando Pure, que viene a base de eritritol y stevia. De este voy a utilizar 3 cucharaditas. Todo depende del dulzor que ustedes quieran. 2 cucharadas colmadas de aceite de coco extra virgen. Y por último, las que lo tienen y deseen poner, extracto de fresa, una vainilla con sabor a fresa. Esto es opcional, si no lo tienen no pasa nada. Y una licuadora. El proceso fácil de hacer, simplemente ponemos nuestras fresas, nuestra heavy whipped cream o crema de leche, la leche de almendras, nuestro hielo, vamos a ponerle 3 cucharitas, yo le voy a poner 3 cucharitas de mi endulzante, usted le puede poner más o le puede poner menos, eso ya es gusto de cada quien, 3, y nuestra grasa saludable para que este batido sea cetogénico y lleno de grasa. Esto antes era una manteca, ya acá como está el calor, miren cómo se me está derritiendo. De esto vamos a utilizar 2 cucharadas muy colmadas. Estamos metiendo grasas muy buenas aquí, como es el aceite de coco. Y por último, como les dije, opcional, unas gotitas de extracto de vainilla, pero con sabor a fresa. Y eso es todo, señores. Simplemente licuamos, todo bien licuadito. Batido keto, solamente para servir y disfrutar. Usted lo puede acompañar con un poquito de crema batida. Esto ya es a gusto de cada quien. Yo sí le voy a poner un poquito. Para esta receta que les di, les sale tranquilamente 2 porciones o hasta 3. Aquí lo voy a disfrutar con mi hijo. Uno para él y otro para mí. Y vean, así es como quedan estas delicias. Espero esta receta les haya gustado, les sirva de ayuda. Los invito a que se suscriban a mi canal. Activen la campanita de notificaciones y así YouTube les avisará cuando yo suba otra deliciosa receta. Los veo para el próximo videito. Dios los bendiga, los cuide mucho, un abrazo virtual y nos vemos en otra próxima receta. Bye.